androides. R2D2E3PO. Hoy presentamos El Príncipe Perdido. Cafetería Dubnik. De acuerdo a la agencia, ¿quieres algo? Pues no estoy seguro de lo que nuestro nuevo amo nos ordenará hacer. Pero por como veo las cosas, necesita con urgencia un androide de mantenimiento y un traductor es maravilloso. Artu, finalmente haremos el trabajo para el que nos programaron. Déjeme ver, eso fue a tres fotones efervescentes, una orden grande de Gova y dos supernovas. Correcto. Oh, perdone, señor, pero yo no ordené sidra de circuitos. Arthur, ¡oye! Controla tus sensores. Yo llegué primero. A ver si te vuelvo a hacer un favor, ¿eh? ¡Ay! ¿Eso fue dos supernovas? Vayan a cuidar al señor Clef. Es dueño de una parte de toda la ciudad, incluyendo este lugar. Si le causan algún problema, los fundiré para hacerlos escupideras. Y acabo de pagar y está cambiando el trato. Muéstrale la salida a Yorpo. Sí. ¡Ay! Tráemelo de siempre, grandísimo tonto. Oh, sí, señor. Enseguida lo traigo. Debo encontrarlo antes de que el cazarrecompensas IG-88 lo haga. Te pagaré 40.000 quetzals si logras encontrarlo. ¿Por qué es tan importante? Ese tipo, Solak. Ya tiene su foto. No necesita saber nada más. Así será. Si yo no puedo encontrarlo, nadie podrá hacerlo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡No regresen nunca! ¡Cielos! ¿Qué vamos a hacer ahora? No servimos de nada sin un amo. Ten un poco de autoestima. Artu, yo nunca me rebajaría tanto. Muy bien. Tenemos una unidad de R2 y este otro androide. Puedo sugerir que empecemos la puja con algo razonable. Digamos, a 500 quetzals. ¿500 quetzals? Al menos valemos 5.000 cada uno. 500 quetzals y hasta les daré un premio. Veamos, aquí... un androide muy trabajador y dos artículos novedosos. ¿Acaso oí 500? Usted, señor. ¿Ah? De seguro puede ver que somos una ganga en 500 quetzals. Sí, me gustaría ayudarlos, pero acabo de gastar el último quetzal de mi tío en este androide minero. ¡Voy a agia! ¡Vendidos al caballero alto por 60 quetzals! ¡Oh, no! ¡Hua!
Déjelo en paz. ¡Uga! ¡No! ¡Ey! ¡Se está cayendo en pedazos! ¡Nemu Magela! Permítame traducirle, señor. El amo Yorpo dice que es solo un androide inservible. Dile a tu amo que ofrezco cambiarle mi androide minero de 3.000 keshels por ti, la unidad R2 y el otro androide. ¿Qué tosa, hijo? ¡Yo! Está de acuerdo. ¡Oh, gracias al cielo! Vamos. Parece que no te han recargado en semanas. ¡Oh, tetos ajillo! A ver, Yorpo. ¡Oh, no! ¡Guatená! ¡Lila va! ¿Eh? ¡Es él! ¡Culpa! Vale 40.000 keshels para mí. ¡Tras ellos! ¿Eh? ¡Cielos! ¡Oh, no! Lipio, ¿sabes conducir? Bueno, señor. Bien. Yo... ¡Eso es! ¡Líbrate de él! Oh. ¡Ahora! ¡Tripio! ¡Guatená! ¡Tripio, cuidado! Nadie se interpone entre Klebzelok y 40.000 keshels por mucho tiempo. ¡Tío Gundy! ¡Yupi! ¡Apa! ¡Veamos ese nuevo androide! Recuerda que su ladrido es peor que su mordida. ¡Todo irá viento en popa de ahora en adelante! No hay tal, tío. Lo cambié. ¿Cambiaste el androide de trabajo? ¡Cambió el androide de trabajo! Ahora tenemos dos androides y una unidad de R2. ¿Cambiaste el androide de trabajo? Pero, tío Gundy, tenía que salvarlos de ese amo. ¡Lo hiciste otra vez! ¡Ayudas a toda la maldita galaxia y nos dejas peor de lo que estábamos antes! ¡Eres muy blando, Chan! Y un día tu forma de ser será tu fin. ¡Te he dicho 100 veces que...! Gracias. ¡Ay, por todos los satélites! ¿Qué demonios voy a hacer con dos androides melindrosos y un androide descompuesto? Está en mal estado. ¡Dios mío! Los sensores de Artu indican que esta criatura no es un androide. ¿Qué? No hay rastro de mecanismos no orgánicos de ningún tipo. Es una forma viviente completa. Tripio, dame una mano. ¡Claro, señor! ¿Quién es él? ¡Ni siquiera es un androide! ¿Cómo si las cosas no estuvieran de por sí difíciles y traes otra boca que alimentar? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 mi piecito! ¡Ay, ay, 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 ay! No le estamos causando muy buena impresión al nuevo amo, Artu. ¡Aléjense largo! ¡Váyanse! ¡Oh, trabajé todo el día en este guiso! ¡Váyanse! ¡O estarán en la olla mañana! ¡Oh, justo a tiempo! ¡Ay! ¡Amo Gundy! ¿Qué le pasó en los pies? ¿Qué no le importa que lo diga, señor? La piel de Artu es más dura que su dedo. Ya se ve mucho mejor. ¿Cómo crees que debemos llamarlo, Tripio? En mi opinión, señor, lo llamaría... hombre. ¡Oh, cielos! Gracias. Para
parece que toda la comida que esta criatura comió sirvió de algo. El tío Kundi nunca lo dirá, pero creo que le ha llegado a agradar a nuestro amigo. ¡Ah! ¡Un derrumbe! ¡Tío Kundi! ¡Tío Kundi! ¡Espera! Tripio, enciende el auto. Hay que llevarlo a un hospital. Jan, qué bueno que salvaste a esta criatura de la subasta. Me salvó la vida. Gracias. ¿Qué si van? ¿Qué si van? En una palabra, vos, señor, significa el que regresa de la muerte. ¿Qué si van? Pues esta. Nuestro amigo ya tiene un nombre. ¡Que si van! ¡Me gusta! Bueno. Ah, sí. Esta muestra lo prueba. Encontramos Nergon 14. El Imperio necesita Nergon 14 para sus detonadores de torpedo de protones. Somos ricos, Chorpo. ¿Qué? Allá van mis 40.000 Keshels. ¡Chorpo! Ya sabes qué hacer. Androide médico 318, por favor, reportes a enfermería. Gracias al cielo que está bien. Se necesita más que un derrumbe para vencer al tío Kundi. ¿Que si Van se fue? ¿Qué? Cielo, sí, temo que Yorpo se lo ha llevado, señor. ¡Vamos! Acordé pagarte 40.000 Keshels por encontrarlo. ¿Por qué ahora pides más? Si otros están dispuestos a pagarle a IG-88 por cazar a este culpa, tal vez quieran pagar mi precio. ¡Seguro lo destruirían! ¡Terminarían lo que empezaron! ¡Estoy aquí para salvarlo! La única forma de salvar a su amigo ahora es pagar mi precio. ¡Bájalo! ¿Qué han hecho con Kess? Lo esperábamos. ¡Yorpo! ¡Arco, haz algo! ¡Vámonos de aquí! Un golpeador miniatura. Una chica tiene que protegerse en este lugar. Ah, sí. Gracias. Me llamo Jessica. Jessica Mill. Jan Tosh. Gracias de nuevo. ¿Qué? ¿Nergon 14? Sí. El elemento en bruto más radiactivo del universo. Lo que lo hace el más peligroso. Y el más valioso. Estás loco, Cleb. Cualquier cosa podría activarlo y volar este lugar en mil pedazos. Pues les sugiero que tengan mucho cuidado cuando lo saquen para mí. ¡Lléveselos! ¡Oh, no! ¿Qué es? Shh.
¿3PO? Era la única forma de alcanzar el conducto de energía y desactivar los sujetadores de los cables. Ahora podemos desconectarlos sin peligro, Amoyan. ¡Alto! ¡Oh, oh, oh! ¡Aléjate de ese conductor de energía, usted! ¿Es usted? ¡Vine a ayudarlos como me ayudaron a mí! ¡Oh! ¡Monchulpa! Harto lo conectó, señor. Espero que hayas hecho un buen trabajo. ¡Monchulpa! ¡Mazolag! ¡Neinspenfa! ¡Namanchulpa! ¡Muchacha naspen! ¡Tamusan! ¡Masayulpa autamusan! ¿Entiendes todo eso, 3PO? Yo tengo el cetro real de Tamusan. Yo soy Manjulpa, príncipe de Tamusan. Gracias por tu ayuda, Jan. Mi memoria fue borrada por un ministro malo para poder usurpar mi legítimo trono. Ahora debo regresar a Tamusan y liberar a mi pueblo de su tiranía. ¡Compasión a todos los que se interpongan en el camino de Mon Yulpa! ¿Eres un rey? Es decir, ¿qué es? Es decir, su majestad. Kisivan, por favor. Señor, los sensores de Artu han detectado niveles elevados de gas combustible. Dice que si se enciende por alguna chispa de la maquinaria, podría activar el Nergón. Y mandaría este lugar al siguiente planeta. Tenemos que cortar la energía. Entonces eso es lo que haremos. ¡Vamos! ¿Ya oíste, Artu? ¡Oh, oh, oh, oh! Artu, ¿qué le has hecho a mi pierna? ¡Cruzaste mis cables! No la toques, tendré que continuar así hasta que consiga un profesional que haga bien el trabajo. ¡Despacio, Artu! ¡Despacio! ¿Ah? ¡Intrusos! ¡Prepárense! ¡Monchulpa! ¡Deténla! ¿Cómo? ¡El amo! ¡No soporto verlo! ¡Oh, cielos! ¡Oh, mi pierna! ¡Oh, lo siento! ¡Oh, cielos! ¡El amo! ¡Artu, 3PO! ¡Mi pobre amo se fue a la barranca! ¡Oh, este maldito cuerpo de metal! ¡Esta vez sí estuvo cerca! ¡Ya! ¡Las puertas! ¡Se cierran! ¡Más rápido, Artu! ¡Más rápido! ¡Oh, oh! ¡Oh, gracias al cielo! ¡Oh, cielos! ¡Oh! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Los quiero vivos! ¡Oh, llama Yapo! Déjalo subir. Ñaka Ñaka, están ansiosos por empezar a cargar mi mineral Nergon. Ese ducto nos llevará a la plataforma de control. Artu reporta que el gas está alcanzando un nivel crítico de saturación. Esto arderá en cualquier momento. Debe detener los cortadores antes de que sea tarde. Hará que arde el gas y activará el Nergon. Por favor, escúcheme. Nunca confíes en un androide. ¡Ya es tarde! ¡Estamos perdidos! El Nergón está activado. Hay suficiente para desaparecer el lugar. Estamos perdidos, perdidos. Hay que detener a Cleb. Solo él conoce la salida. ¿Por dónde?
Hay que dividirnos. Parece que siempre tomamos el túnel equivocado. Deprisa, Yorko. Carga todos mis Keshels. Siempre el túnel equivocado. ¡Un golpeador! Hicieron mi día. Arrójalos, Yorko. ¡Fro, Ho, Mega! Tú te quedarás con los demás. ¡Su, Riga, Cordy! Los Keshels. No seas avaro, Yorko. Solo alcanza para mí. ¡Hacia allá! ¡Sí, será! ¡Funcionó! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos, Yorko! ¡Está muy pesado! ¡Tiren la carga! ¡Por favor, deprisa! Yorko dice que ciertamente sabemos escoger los amos. Y yo sé escoger a mis androides. Algo dice que Cleve estará muy disgustado cuando despierte. ¿Porque lo depositaremos en la celda de seguridad más cercana? No, señor, porque toda esa carga que arrojamos eran sus Keshels. ¿Sabe? Si no hubiera salvado mi pellejo, nunca hubiera encontrado ese filón de Keshel después del derrumbe. Pero ahora somos ricos, ¡ricos! ¿Y dices que es un legítimo rey? No un rey, tío Gundy, un príncipe. Gracias a ustedes y a sus androides, ahora puedo regresar con mi pueblo y exigir mi trono. ¿Qué hay de ti, Jan? Mi lugar está aquí, ayudando a mi tío. Que así sea. Sin ti todavía sería la criatura sin inteligencia de la que te compadeciste. Tu bondad es una fuerza que pocos dominan. ¿Ves, Artú? Sabía que encontraríamos un amo rico. Se acabaron nuestros problemas. En cuanto a ustedes dos, todavía no desquitan lo que me costaron. Pero no querrá decir que... Puedes apostar que sí. Y ahora, a trabajar ante... ¡Ay, ay, ay! ¡Mi piecito! Ay. ¡Santo cielo! Artú, compórtate. ¡Oh, mi pierna! Gracias, Artú. Mucho mejor. Hoy presentamos el nuevo rey. Y yo que pensé que nada podía ser peor que ese miserable planeta minero. Y ahora nos dirigimos a un planeta desconocido para derrocar a un dictador. Pero si nuestro amo desea ayudar a Mon Yul para recuperar su trono, es nuestro deber ayudarlo. Tantas cosas en un solo día. Pero mis circuitos no soportarán los abusos de ese piloto. ¿En dónde aprendió a volar? ¿En una zona de guerra? ¿Quieren llegar a Tamusán o no? Ya sabe que sí. Ahora ya sé por qué los llaman pantalones de hierro. Mira, quien quiera que seas, no creo que debamos... ¿Ah? ¿Eres tú? Nunca tuve la oportunidad de agradecerte que nos... ¿Salvaras en el café? Olvídalo. Oye, llámame Jess. Tío Gundy. Sabes que odio las despedidas, Jan. Y decidí hacerlo de este modo. Artú, se suponía que esto debía ser un holograma privado para el amo, Jan. Está bien, Artú. Hace mucho tiempo que te dejé libre para recorrer el universo. Haz lo que tengas que hacer para ayudar a tus amigos, pero recuerda esto. Si tú no te cuidas a ti mismo... Nadie va a hacerlo por ti. Por ti. Por ti. Por ti. ¿Aún no llegamos? Ya falta poco. Espero que lleguemos a tiempo para detener la coronación de Satek Cha, Mon Yulpa. ¿Quién es Satek Cha? Un malvado visir que reclamará mi legítimo trono si no logro detenerlo. Todavía puedes arrepentirte, Jan Tosh. Me quedaré contigo, suceda lo que suceda. Hemos llegado a Tamusán. Thank you.
el que desea hablar con el próximamente rey de Tamusan, el ya casi gran señor de todo... ¡Silencio! ¿Qué pasó con el cetro real? ¿Lo conseguiste? Ya pronto. Yulpa lo está trayendo a Tamusan. ¿Qué? Mañana al amanecer, yo, Zatec Chak, me convertiré en rey de Tamusan. Pero solamente si poseo el cetro. Yulpa no debe interferir. Los tendrás a ambos, el cetro y a Yulpa. No me falles, IG-88. ¿Qué es eso? ¿Oh? ¡Corsarios! ¿Qué? ¡Piratas! Trataré de alejarlos. ¿Listos? ¡Ahora! ¡Los he perdido! ¡Están frente a nosotros! ¿Qué haremos? Siéntense y sujétense bien. Esto se está poniendo difícil. Acércate para que pueda dispararles en el reactor. ¡Defóquimo! ¡Prepárense! ¡Destrúyelos! ¡Vienen a terminar con nosotros! ¡No estamos perdidos! Atu, prepárate para desenganchar. ¡Está conectado, señor! ¡Fuego! ¡Ahora! ¡Bien hecho, Arthur! ¡Tras ellos! ¡Capitán Kibo! ¡Alguien nos está atacando! Con eso será suficiente. Tengo que capturar a Yulpa. No puedo permitir que lo destruyan. ¡Oh! ¡Jess! ¡No! ¿Qué te pasa? Mis costillas. Choqué contra la consola cuando los atacamos. Necesitará atención médica. Discúlpeme, señor, pero creo que tenemos compañía. Nashomi. Son los guardias de Zatek Shah. Quieren que nos identifiquemos. Tenemos que evadirlos. Tal vez yo pueda arreglarlo. Samit Nagametzel. Yo, Madame Dan Chan Chao. ¿Qué les dijiste, TPO? Bueno, muy sencillo, señor. Les dije que éramos emisarios para la coronación del visir. Y que gracias a su ineptitud fuimos atacados por los piratas. Y que si no había más inconvenientes, podríamos llegar con Zatek Cha. Bien hecho, Tripiu. La decepción no es mi fuerte, señor, pero somos embajadores. ¡Qué mala muerte! Ah, qué agradable es volver a casa, Solaj. ¿Estará a salvo en sus manos, Mon Yulpa? Sí, Solaj. Lleva a Jessica a la unidad médica y después reúnete con nosotros. ¡Aboyan, espéreme! Nadie para darme órdenes. Yo soy el dignatario e iré primero. ¿Cómo que mi pie está atado? ¡Arthur, ven acá! Está escrito que cualquiera que presente el cetro real al guardián de la torre, en el momento que aparezca el primer sol del equinoccio, será el legítimo gobernador de Tamusan. Eso será mañana al amanecer. Tenemos que haber cruzado el fuerte de Zatek Cha y estar en la torre al amanecer. Sé que el fuerte tiene una entrada secreta. Mi padre me habló de ella una vez. ¡Oh! ¿Qué? ¡Un espía! ¡Tengo que detenerlo! Oh. Yulpa, quédese aquí hasta que regrese. Arthur, Tripio, vayan a buscar a Jessie a Solaj. Arthur, vas por el camino equivocado. ¡Espérame! ¡Mi cetro! Todo el personal médico. Emergencia en la unidad B6. Esta vez sí que se ha extraviado al chutito. ¿Por qué me pasa esto a mí?
¿Sepas tú qué es lo que estás haciendo? No me importa tu lloriqueo, sígueme y estate quieto. ¡Oh! Permítame ayudarle. Fue mi culpa. Soy un médico androide y debo distribuir esta comida a los pacientes. Dame eso, pedazo de lata. No hay necesidad de que use ese ya, lenguaje. Dámelo. Si usted insiste... Arthur, creo que deberías... ¡Arthur, espérame! ¡Me las vas a pagar! No podemos pedir informes de la oficina. Tengo otro plan para localizar a la señorita Jessica. ¿La señorita Jessica y Solak se fueron hace mucho? ¿Escoltados por los guardias del visir? Debemos advertir a la Moyani y al príncipe Yulpa. ¡Hola, pedazo de lata! ¡Auxilio, Arthur! ¡Te atraparé! ¡Oh! ¡Te tengo! Yo te tengo a ti y Satek-cha tiene a Julpa. ¡Admítelo! ¡Nos hemos perdido de nuevo! Discúlpenme, pero ¿saben cómo podemos ver a Moyan? Tienen a Yulpa. Y a Jessica y a Solak. No tenemos tiempo. 2 horas y 30 minutos para ser preciso, señor. No siga Arthur, señor. Se perdería en un ascensor. ¡Al fin! Ya tengo el cetro real. Una vez que lo haya puesto en la torre, los rayos del sol me proclamarán rey de todo Tamusán. ¡Has perdido, Yulpa! ¡Inclínate ante tu nuevo amo! Yo me inclinaré solo ante quien elija a mi gente. ¡Abajo! Y respecto a tus amigos, ya me encargué de ellos. ¡Han escapado! ¡Idiotas! Pero tú no te escaparás. Algo está molestando a mi mascota últimamente. Tal vez sea lo que come. Tú podrías convencerlo para que coma. ¡Venga! ¡Llévatelo al foso! Tú podrás disfrutar esto, querida. Un pequeño preludio para mi coronación. Yo creo que deberíamos probar con según otra dijo puerta. Yulpa, no hay otras puertas. ¡Qué horror! ¿Qué? No gastes tus circuitos, Tripio. Aquí nada ha funcionado por siglos. Creo que debemos separarnos. Muy bien. ¡No! Rápido, Arthur. Tal vez sea mejor permanecer juntos. ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Rápido, por ahí! ¡Oh, mis frágiles circuitos! ¡Vaya! ¡Lava! Este Satek-cha tiene muchos trucos.
Déjenla ir. Ella no tiene nada que ver con esto. Tú no puedes ordenar nada. Yo haré con ella lo que me plazca o con cualquiera de tus... leales súbditos. Aquí estaremos a salvo. ¿No es así, Amo Jack? No. Ay, ya vi que no. Debe haber algún mecanismo que detenga esto, o tal vez una de estas piedras. ¡El piso! Oh. Lo siento, señor. ¡Alto, haz algo! ¡Deprisa! No podrán soportar la fuerza. ¡Sostente, Tripio! Bien hecho. Vámonos, Tripio. Si usted insiste. Están tranquilos, son muy dóciles, pero cuando están enfadados, no hay ninguna bestia en todo Tamuzán que pueda competir con ellos en cuanto a maldad. Retiro lo dicho, Arthur. Tú eres el único que siempre sabe a dónde va. ¿Ah? Debí haber hecho algo mejor que seguirte, enano de hojalata. ¿Qué vamos a hacer ahora, señor? Ojalá lo supiera, Tripio. ¡Sean bienvenidos al foso! Quisiera quedarme y disfrutarlo, pero ya estoy seguro de lo que va a pasar. Tal vez prefieras otro tipo de entretenimiento. Ven, serás un testigo más en la celebración de mi coronación. ¡Tráiganla! ¡Oh, déjenme ir! ¡Jan! ¡Jan! ¡Venga! ¡Yulpa! ¿Qué ha pasado? ¡Griggs! Ah, tu androide ha liberado al Durki de estos miserables insectos. Artu, deja de jugar con esa horrible criatura y sácanos de aquí. Gracias, señor. No, Artu, no puedes adoptarla. ¡Dense prisa! El sol estará muy pronto en posición. Tengo que poner el cetro en su lugar en el momento preciso. ¡Deténganlos! ¡Deténganlos! ¡Cuidado! ¡Sujétate, Arthur! ¡Yulpa! ¡Toma!
¡Monjulpa! ¡Rey de Tamusán! ¡Hurra! ¡Viva Monjulpa! Lo logramos apenas a tiempo. ¡Binda! ¡Me las vas a pagar! ¡Tripio! ¡Artu! ¡Bien hecho, Artu! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Viva Satekcha, rey de Tamusán! ¡Llévenselos de aquí! ¡Todavía no has logrado vencerme, Yulpa! ¡Tengo espías! ¡Espías que terminarán contigo para siempre! ¡Oh! La próxima vez, Artu, tú irás arriba. Y por tu ayuda, Yantosh, como rey de Tamusán, yo te nombro consejero de la corte de Yulpa de Tamusán. Monjulpa, siempre te serviré bien, como amigo. Siempre te voy a considerar como un gran amigo, mi querido Yan. Y he ordenado una nueva nave y una escolta para ti, Jessica Mead, para cuando tú lo desees. He decidido quedarme en este lugar por un tiempo. No es frecuente que los pantalones de hierro se coden con la gente de la realeza. Y además, hay alguien que todavía me está debiendo el viaje hasta aquí. Me agrada que hayamos recibido los dos los mismos honores, Artu, aunque yo soy mucho más útil en la corte que tú. Y aquí entre nos sabemos que tú no puedes distinguir lo bueno de lo malo. Oh. ¿Por qué están haciendo esto? ¡Suelten a esos nobles señores! Oh. ¿Ves? Que te sirva de lección. Las apariencias pueden ser engañosas. Nunca llegarás a ser consejero de la corte con un vocabulario como ese. ¡Qué mal educado! Hoy presentamos Los Piratas de Tarnunga. Oh, ¿cómo pude suponer que podría arreglar este modulador sobrecargado? Cada vez que toco algo mecánico se vuelve hostil. Oh. 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 Artu, auxilio, auxilio. Oye. Artu, haz algo. Oh, vaya, ya solucionamos el problema. Oh, oh, muy bien, Artu, tú solucionaste el problema. Artu, no pareces darte cuenta de la seriedad de nuestra misión para el rey Yulpa. Ahora, ¿cuál será el botón de la plataforma que me saque de aquí, Artu?
¡Artu, sácame de aquí, Artu! No hay señales de piratas en este sector, Jess. Bien, mientras más pronto llevemos el combustible a Tamusán, mejor. El cargamento que enviamos como señuelo debe haber dado resultado. Yo descubrí cómo salir, no fue gracias a ti. ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! Los piratas se están acercando. ¡Suban los escudos defensores, rápido! Los guerreros de Yulpa dependen de nosotros. Sin ella, Tamusán estará indefensa. Jan, tenemos compañía, ven. Enseguida. ¡Date prisa, Jan! ¡Estamos perdidos! Oh, 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 oh. Oh. No te preocupes, Tripio, nos quieren completos. Jess, trata de cubrirme. Así lo haré, Jan. ¡Nos están abordando! Oh. ¿Ah? Yo proclamo a esta nave, su cargamento y su tripulación propiedad de... ¿Quién te estás creyendo que eres, pirata adiposo? Yo ya estaba a punto de decirlo. Permítanme presentarme. Soy el Capitán Kibo Rincha. ¡Oh, Dios! ¡Amo! ¡Detengan al androide! ¡Hemos sido abordados! ¡Oh! ¡Tripio! Supongo que deseas rendirte. No los lastimes. Apagaré los sistemas de ataque. ¡Jan, huye! ¿Jess? ¿Qué pasa? Los piratas tienen a Jess. Dejen el cargamento, sálvense ustedes. No te preocupes por nosotros, viejo amigo, nos salvaremos. Ponen el sistema de arrastre de la nave a la A. Suerte. Gracias. ¡Amo, Jan! ¡Los piratas! ¡Abandonen! Artu, oh, qué bueno es saber que te encuentras bien. ¿En dónde estamos? Creo que en Tarnunga. ¿Tarnunga? ¿O el planeta de agua? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Oh, Dios! ¡Nos vamos a estrellar! ¡No! Es una entrada secreta. ¿Entrada a qué? Este debe ser el escondite de los piratas. ¡Jessica! ¡Sandoye Kibo! ¡Ya! Él dice que va a ser una huésped del Capitán Kibo, que no la van a lastimar. También me da gusto verte, Artu. ¿Cómo nos descubrieron? ¿Qué pasó con el cargamento señuelo de combustible? Ahora tenemos otras cosas en qué pensar, Tripio. Parece que se están preparando para algo grande. ¿Como una invasión, señor? Temo que sí, y creo que es el planeta de Yulpa. ¡Gorble! ¡So! ¡So! Me parece, señor, que quiere que lo sigamos a ese aparato de transporte. Cuidado, señor. ¿Señor? ¡Oh! 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 Temo que caí demasiado fuerte, señor. Mis estabilizadores parecen haberse contraído. ¡Clamada! Los yaguas, en comparación con estos rufianes, parecen de la nobleza. ¡Nagogui! ¡Ah, qué lenguaje! ¿A dónde vamos? Esto se pone cada vez más difícil. ¡Oh, Dios mío! Bien. Bien, díganme. ¡Quiero que se caiga!
Díganme, ¿por qué creyeron que atacaría un transportador, señuelo vacío, y permitiría que su transportador, lleno de combustible, se me escapara, eh? Tus piratas hicieron muy bien su trabajo, Kibo. Sí, así es. Ahora los tengo a ustedes, el combustible, y el rey Yulpa no tiene nada. Piensa lo que quieras, Kibo Ren, pero estás equivocado. Yo sé que no hay suficiente combustible en todo Tamusan ni para un solo guerrero. Y ahora que tengo su combustible, ellos están indefensos ante un ataque. Si lo intentas, descubrirás que no es como crees. Claro que lo voy a intentar. Tengo una pequeña sorpresa que había estado guardando justamente para esta ocasión. Una garantía de victoria. Un guan yoji. Tepio, ¿qué ha dicho? Algo acerca del demoledor. La Gush Condra. ¿Qué significa eso? Bueno, el señor dice que Arturito y yo podemos ser usados después de que usted se haya ido. ¿Irme? Sí, señor. Yo siento decir esto, pero Kibo planea darlo como alimento a una criatura marina mañana. ¡Ah! ¡El Miridón! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Jan! No te preocupes, tal vez no tenga hambre. Admiro tu coraje, pero me gustaría tener a alguien así como tú de mi lado y... ¿Qué dije? ¡Oh! ¡Jan! ¡Amo! ¡Artu, haz algo! ¡Artu! ¡Oh, oh, oh! ¡No! Nadie escapará de Kibo. ¡Suéltame de inmediato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Artu, sálvame! ¡Artu! ¡Sálvenme! ¡Oh, Artu! ¡Artu! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Allá abajo, Artu! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! ¡Vámonos! Parece que están listos para lanzar su ataque sobre Tamusan. Tenemos que prevenir al rey Yulpa. Primero hay que encontrar a Jess. Pero, señor, ¿cómo lograremos acercarnos a ella? ¡Ojo! Síganme. ¡No! Señorita Jessica, despierte. He venido a salvarla, señorita Jessica. ¡Lirañunga!
Oh, no eres ella. Vuelve a dormir. Estás soñando. Es una pesadilla. ¡Oh! ¡Ay! ¡No te disgustes, Amoyan! ¡Oh! ¡No me importa! ¡Ay, ay, disculpe! ¡Sugiero que vaya! ¿A dónde ibas, muñeca? ¿Qué has pensado acerca de mi oferta? Preferiría estar encerrada con un Minok antes que quedarme aquí contigo. Tienes un gran espíritu, el fuego que he estado buscando por galaxias enteras. Con lo que robemos de Tamusan, podré comprarte reinos enteros. ¿Realmente crees que has ganado? Kibo siempre gana. Nadie logra escapar a la ira de... Ya lo sé. ¿Pero cómo? El demoledor se encargará de todo. Pero ahora veamos lo que puedes hacer sin él. Practicar con el buscador es un juego de niños. Muy bien, buscador, cuando tú lo dispongas. ¡Condenada pelota disparadora! ¡Pero te atraparé! ¡Ay! Ponte más listo, ya casi lo tenías. Estate quieto. ¡Que te estés quieto, he dicho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya lo pescaste! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Adiós, Kibo! ¡La atrapé! ¡Ya la tengo! Gino dice que tu amigo y sus androides han escapado de la destrucción y que ahora que el Miridón ha fallado, yo venceré. ¡Cuídalo! ¡Nadie escapa a la ira de Kibo! ¡Ay! ¡Sujétate bien, Tripio! ¡Lo haré, señor! ¡Te lo juro! ¡Ay! Las damas primero. ¿Están bien? Permitiste que esa criatura entrara, Artu, por haber cortado la red. Y me alegra que lo haya hecho. ¡Miren! Parece que todos se han olvidado de nosotros. ¡Todos no! Es una verdadera lástima desperdiciar tanta maña e ingenio. Ahora tendrás que admitir que no puedes escapar. ¡Abajo! De la... ¡Jess! Íbamos a rescatarla. Es que no podía esperar. No hemos acabado aún. ¡Oh! ¡Drico, Drico! ¡Se escapan! ¡Deténganlo! ¡Atacaremos a Tamusan ahora! Si los hombres de Kibo nos persiguen, Jessica puede huir y prevenir a Julpa. Claro que nos persiguen, señor. Todos excepto Kibo. ¿Kibo no está con ellos? No, señor. Regresó cuando abandonamos ese planeta. Ya lo vi, Artu. Un destructor estrella imperial.
Debe ser el demoledor. Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? No gran cosa. Nos tiene en el sistema de arrastre. Sean bienvenidos a bordo del demoledor. Es pequeño, pero es todo lo que pudimos conseguir de un local de reparaciones. El Imperio vendrá a buscarlo, Kibo. Y cuando lo hagan, descubrirán que lo he abandonado en un planeta remoto y para entonces ya habrá servido a mi propósito. Tamusano, lo que quede de él será mío. Llévenselos. Aún si la señorita Jess consiguiera llevar el combustible a los guerreros de Yulpa, no podrían hacer gran cosa contra este demoledor. Lo sé. Momentos antes estábamos tratando de prevenir a Yulpa del ataque y ahora estamos cargando las armas que se usarán en su contra. Cuidado, Arthur, nos están mirando. Arthur, pusiste ese detonador al revés. Le dará a esta nave. ¿Quieres que dispare hacia acá y destruya la nave? Sí, claro. ¿Y qué haremos para encontrar al amo Jan y escapar a tiempo? ¿Pedirle ayuda a él? Te olvidaste de él, ¿verdad? ¿Arthur? ¿Arthur? Supongo que debes creer que eres muy listo. Un poco de modestia no te haría daño. ¡Oh! ¡Nos rendimos! ¡No dispare! Tripio, Arthur. Deprisa, Moya, no podemos... El transporte de combustible de Tamusán se acerca. ¡Jess! ¡Preparen el láser de largo alcance! Rápido, traten de desconectar todo en el área de control del láser. Yo iré al puente. ¡Deprisa! Solo un poco más cerca. Un solo disparo y ese combustible volará como una supernova. No tardaré en comenzar el espectáculo de luces. Solo acerca un poco más. ¡Jess! ¡Ahora! ¡Jess! ¡Ah, lo logramos! ¡Está vacío! ¡No hay combustible en el tanque! Nunca lo hubo. Nosotros fuimos el señuelo, Kibo. ¿Qué? Por atacarnos dejaste que el verdadero transporte llegara a su destino. ¿Se acercan naves de combate? ¡Déjenlas! No hay nada, nada que puedan hacer para detenerme. Tamusán es mío. Mi demoledor es invencible. Nuestros guerreros no podrán hacer nada contra eso, Mon Yulpa. Debemos hacer lo que podamos, Arak. Ordenen al escuadrón que ataque. ¡Yulpa! ¿Eh? ¡Yulpa! Jan y los androides están en el demoledor. Rápido, Arthur. ¿No podrías darte más prisa en lo que haces? ¡Oh, Dios! ¡Oh! No tenías que terminar tan abruptamente. Los proyectiles se están regresando. Todos los sistemas están fuera de control. Creo que esta vez se te pasó la mano, Arthur. ¡Y no fue mi culpa! ¡Ay! ¿Están bien? No se preocupe por nosotros, señor. Estamos en mejores condiciones que esta nave. ¡Que funcione! ¡Maldita sea! ¡Que funcione! Máquina sobrecalentada. ¡Sujétense! ¡Y lo consiguieron, chicos! Con eso tendrá suficiente ese demoledor. Y Arthur dijo que yo había arruinado todo. El transportador va en camino para sacar a los piratas del demoledor. Felicidades. Ustedes son los mejores señuelos que uno pudiera desear. ¿Señuelos? ¿Nosotros éramos los señuelos? Ah, muy bien. Todavía no estoy seguro de haber entendido, señor. Estábamos arriesgando nuestras vidas por un transporte de combustible vacío. Teníamos que hacerlo creíble para que Kibo no sospechara que el cargamento ya había pasado. Tenía que creer que había ganado la batalla antes de que comenzara. Su exceso de confianza fue su ruina. Vaya. Que esto te sirva de lección, Arthur. Nunca hay que estar demasiado seguros de una victoria fácil. ¿Eh? ¿Qué es eso?
Ya te he dicho, Artu, que no traigas tus juguetes a la bañera, a menos que quieras compartirlos. Hoy presentamos La Venganza de Kibo Red. ¡Deprisa, Artu! Por favor, deprisa. Debemos asegurarnos de que todo esté perfecto para los invitados del Rey Yulpa. El más ligero error podría destruir completamente cualquier esperanza de negociación de paz con el capitán de los guerreros de Tamuzán, el señor Toba. Gracias a Dios que ya hemos llegado. ¡Artu! ¡Artu! ¡Oh, no! ¡Artu! ¡Artu! ¡Artu, deprisa! ¡Regresemos a la cocina! ¡Hombre, este no ha sido mi Esta es la carta de paz del rey Yulpa, señor Toda. Yerin, Inji y yo tenemos hambre. Estate quieto, Kobe. Nuestro padre debe concentrarse. Aprende a tener paciencia. Señor Toda, ha llegado el momento de olvidarnos de nuestras viejas rivalidades y de unir nuestro planeta contra los invasores como el pirata Kibo Ren. Después de haber estado vagando por el mundo y haber dejado vacante el trono por tanto tiempo, me parece que te apresuras al decidir la suerte de un planeta entero, Yulpa. Además, tengo entendido que ahora Kibo Ren se encuentra en tu calabozo. Sí, gracias a mis consejeros, Jan y Jessica, que han hecho posible la captura del pirata. Si tienes a tan formidables guerreros y a los androides de tu parte, ¿para qué necesitas los territorios exteriores? Creo que Mon Yulpa quiere decir que lo necesitamos tanto como él a nosotros. Yerin, ¿de parte de quién estás? Del de nuestro planeta y de la paz. Sí, tal vez. Pero te advierto, Yulpa, que ya estoy cansado de tus engaños. Mi rey no acostumbra a engañar a nadie, bárbaro. ¡Bárbaro! No, estamos aquí para hablar de paz. ¡Ya llegamos, Artu! ¡Detente! ¡Detente! ¡Oh! La cena está servida. ¡Oh, quítenme este monstruo de encima! Sí, supongo que te ves un poco ridículo, Artu. Todavía tengo mis sospechas acerca de ti, Yulpa. Hablaré con mi padre. Tendrá su respuesta mañana, Mon Yulpa. Lo siento, Moyan. Hoy he tenido un día terrible. Nada me ha salido bien. Tu entrada no pudo ser más oportuna, Tripio. Yulpa, no confío en ese señor Toda. Sin la confianza, Yantosh, nunca podrá haber paz. ¿Quién diablos eres? Kimo Reincha. Kino va. Mi más fiel compañero, sabía que vendrías a liberarme. ¿Qué haremos con los guardias? Oh, charola, influencia. Un aturdidor. Rápido, Gina, una nave. Tamuzán todavía no ha terminado conmigo. Kimo Reinchar, sigue. Bien, Tripio, ahora. Sí, señor. ¡Ese no, Tripio! Lo siento, señor. Este no ha sido mi día. De verdad, lo lamento mucho. Artu, ve si puedes librarnos. Tripio, busca a Jess. Tal vez ella pueda ayudarnos. Buena idea, señor. Perdonen mi prisa, señor. Princesa, perdón, pero el amo ya está... Bueno, yo puedo ver que están ocupados. Buenas noches. ¡Qué simpático! Días como este me hacen pensar que fue fabricado bajo una mala estrella.
Disculpe, es que tengo una prisa terrible. Yo conozco a ese tipo de alguna parte. Si tratara de recordar las caras que veo en cada galaxia, quemaría mis circuitos. No, este no es mi día. Dios mío, la alarma de escape. ¡Qué horrendo ve! Allí es donde había visto esa cara. Pero allí no va el pirata. ¡Amo yo el pa, princesa! ¡Debo prevenirlos! ¡Yulpa! ¡Denin! ¡Nadie detiene aquí, Borren! ¡Dispara! ¡Yulpa! ¡No! ¡No des un paso más, Patán! Quédate en donde estás, Kibo Ren. Yo la salvaré, princesa Jenny. Apártate, bribón. ¡No! ¡No! Ahora es mi turno. Tú vendrás conmigo, princesa. ¡Oh, Dios mío! Gracias, monigote. Se está llevando a la princesa. ¡Vamos, Jan! ¡Auxilio! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Jan! ¡Yulpa! ¡No! ¡Detente, Kibo! ¡Jerry! Por desgracia se la llevaron, Yulpa. ¿Qué le diremos al señor Toda? ¡Oh! ¿Qué es lo que he hecho? Quiero que este androide de protocolo quede destruido. Fue un accidente. Genova debe saber a dónde se dirigía Kibo, pero no quiere decir nada. No se preocupen, la encontraremos. Si alguien puede encontrar a Jerry y rescatarla, esos son Jan y Jess. Y en caso de que fallaran... No lo harán. Yo seré tu prisionero, señor Toda, hasta que ellos traigan a tu hija a salvo. Así será. ¡Yulpa! Por favor, no dejen que nada le pase a Jerin. Ella es especial para mí. Lo sé, y no te fallaremos en esto, Yulpa. Oh, Dios mío, por mi culpa el rey Yulpa es ahora un prisionero. Vamos, Artu. Tengo una idea. ¡Ahí viene! ¡Ocúltate! Ya he visto cómo acostumbra interrogar a la gente. Y te espiaba. ¡Haz algo, por favor! No podré soportarlo. La bestia no conoce límites. ¡Sálvate! Por favor, señor, ¿qué es lo que va a hacer con él? ¡No! Señor, dígale a dónde ha llevado su capitán y su chica. Dígaselo y permítame quedar tranquilo, por favor. Por supuesto, la luna pantanosa de Bokke. Ha sido una buena actuación de mi parte, ¿no crees? ¿Tú? Bueno, muy convíncete, pero tal vez un poco melodramático. Ahora, démonos prisa. Debemos informar a la Boyan. ¡Ay!
una luna pantanosa. Era de esperarse que Kibo me llevaría a un lugar como este. Es pequeño, ¿verdad? Si te atrevieras a abandonar tu celda, descubrirías... que los unguas crecen hasta alcanzar por lo menos el doble de su tamaño. Con gusto me arriesgaría con tal de darte tu merecido, Kibo Ren. Inténtalo si quieres, es tu decisión. El resto se lo dejaré a tu padre. ¿Ya todo está arreglado? Sí, todo está arreglado. Liberaremos a tus hombres. ¿Dónde está la princesa? Yo cumpliré con mi parte del trato tan pronto como lleguen mis hombres. Si algo le llegara a pasar a Jerry... Si algo llegara a pasar, sería culpa solamente suya. Se los advierto. Sin trampas. No debemos confiar en él. No verás a Jerry si los dejas ir. Solo Jan y Jess podrán salvarla. Será mejor que no me falle. Si Artu captó una señal proveniente de la superficie, seguramente debe ser de Kibo. La única manera de llegar a Kibo es a través de esas bestias. Bueno, ahí voy. ¡Ahora! Es muy valiente, pero no podrá salvarse de los unguas. Hasta donde Arto puede detectar, hay formas de vida humanas en dos niveles, uno arriba y otro abajo. Y hay otras no tan humanas formas de vida. Chess, ve arriba con los androides, yo iré abajo. Señor, me ofrezco como voluntario para ir con usted. ¡Vamos! Llegar a ti no va a ser tan fácil como pensé. ¡Jerry! ¡Dios! ¿Qué es lo que va a hacer, amor? Ya intentaré algo si consigo llegar. Ya es hora de que haga algo bien para variar, aunque sea la última cosa que haga. ¡Adiós, señor! ¡Limpio! ¡Jan! ¿A un lado, bestias salvajes? Ya llegó Tripio para terminar con ustedes. ¡Amo! ¡Ahora yo soy la diversión! Tenemos que ayudar a Tripio. ¡Vamos! Nunca lograrán salir de ahí antes de que los unguas los atrapen. ¡Nadie engaña a Kibo Ren! Tu equipo de rescate ha fallado, Toda. Yo no tuve que ver con eso. Todo ha sido tu culpa, Yupa. ¿Qué le has hecho a mi hermana? ¿En dónde está, serpiente maligna? Tú tienes la misma valentía que tu hermana, pequeño, y no la torpeza de tu padre. El precio por liberar a la princesa es ahora más alto. Quiero a mi tripulación, mi barco y Yulpa. Lo tendrás todo. No, Toda. No podemos confiar en Kibo Ren. Padre, Jerin confía en Mon Yulpa. No le gustaría que hiciéramos eso.
Estoy de acuerdo en entregarte Yulpa, Kibo. Ahora dime, ¿dónde está mi hija? Bueno, te revelaré el lugar donde se encuentra tan pronto como mis hombres hayan llegado hasta aquí. Solos. ¿Mm? Nadie toma desprevenido aquí, Borré. Mi pequeño campo de fuerza se encarga de eso. Los hongos tienen a Tripio allá abajo. ¡Rápido, allá arriba! ¡Salta, Jerry! ¡Ahí vienen! Tripio. ¿Te encuentras bien, Tripio? Es solo un rasguño, princesa. Estoy tan orgullosa de ti. Fue algo muy valiente lo que hiciste, Tripio. Gracias. Temo que no salió todo como yo lo había planeado, pero considero... Vamos a necesitar algo más que suerte para salir de aquí. ¡Vamos! ¿Estás seguro de que nadie te está siguiendo? Seb Negan. Bien, estoy buscando la manera de encontrarme con Mon Yulpa de nuevo. Bajo mis términos. Ya es hora de aprender a sus amigos. O lo que quede de ellos. Arthur, ha desactivado el campo de fuerza. Tenemos que desatarnos y usar su sistema de vigilancia para prevenir a Jan. Cuando lleguen los hombres de Kibo, será demasiado tarde. Maldigo mi inservible cuerpo de metal. Lamento ser una molestia para usted, amo Jan. No te preocupes, Tripio. Ahora hay que encontrar una salida. Todos estos pasillos se ven iguales. ¡Jan! ¡Tripio! ¡Es Jess! ¿Pueden oírme? Arthur, ve si puedes encontrarlos. Los prisioneros vienen hacia acá. Arthur va por ustedes. Gracias por prevenirnos. ¡Vengan aquí, fue. Muy bien hecho, Arthur. No hay tiempo para eso. Sigamos a Kibo para salir de aquí. ¡Ya, por aquí! La nave de Kibo está por aquí. ¡Deprisa! ¡Ah! Todo esto es culpa mía. Mi suerte no ha cambiado. Estamos perdidos. Se necesita algo más que una manada de ruidosos unguas para atrapar a Kibo Ren. ¡Ah! ¡Qué bueno es verte de nuevo, mi viejo amigo! ¡Ah! ¡Qué agradable es tener de nuevo a mi viejo barco! Yulpa, estás preso. ¿Qué te ha pasado? Es un obsequio de tu padre. Te has salido con la tuya. Ahora es tu turno para cumplir con tu parte del trato. Déjala ir. Sabes que no tenía ninguna intención de liberarla. Eres tan tonto como lo ha sido el señor Toda. No soy ningún tonto, Kibo. Y tampoco lo es el señor Toda. ¡Ya! ¡Ah! ¡Al ataque, guerreros de Tamusán! ¡Atrapen a esos piratas! ¡Yulpa, toma! ¡Gracias! Espera aquí, Tripio. ¡Encantado! ¡Hola, amigo! ¡Oh, Dios! ¿Por qué yo? ¡Ah!
¡No te muevas! Temo que tampoco este es tu día de suerte. Así que ya ves, Cobby. Tuvimos que mantener ocupado al pirata mientras el rey Yulpa y tu padre construían y ocultaban el compartimento secreto. ¿Y esos piratas nunca sospecharon que mi padre y sus hombres estaban escondidos en la nave pirata de Kibo? Mi agradecimiento para ti, Mon Yulpa. Y a todos ustedes por haber salvado a mi querida hija. Gracias, Yulpa. Y mi agradecimiento para ti, señor Toda. Bueno, creo que ha llegado el momento de regresar a Times Harkey. Pero... tenemos que seguir nuestros sueños, Jan Tosh. Yo tengo mis negocios de carga y tú tendrás muy pronto tu academia espacial. Estoy segura de ello. Arthur y yo lamentamos que tenga que irse, señorita Jessica. Ay, dame un abrazo. Nos volveremos a ver. Cuida muy bien a tu amo, ¿eh? Bueno, yo... es que... Buena suerte, Jessica. Y... gracias. ¿Vas a ayudarme a elevar mi nave, Jan, o qué? Será un placer. Cuéntame otra vez cómo capturaste a Kibo Ren tú solo, Tripio. Bueno, yo no diría que lo hice yo solo, tuve la suerte de mi lado. La mejor suerte de todas. Buenos amigos.